España necesita una inyección en vena de confianza y es evidente que este Gobierno no es capaz de dársela. Las últimas noticias que hemos conocido hoy, la rebaja de nuestro rating por la agencia Moody's, confirma esto que acabo de señalar. Nuestro diferencial con el bono alemán es de 200 puntos básicos, lo cual significa, como todo el mundo conoce, que nuestra deuda es más cara y que las posibilidades de conseguir créditos son más difíciles y, desde luego, cuando se consiguen, es más caro para todos. Desgraciadamente, estamos en una tasa de desempleo del 20% cuando en el año 2004, en el momento que se produjo un cambio de gobierno en España, era del 10%. Hablar de derechos sociales hoy no deja de ser un sarcasmo después de que se haya producido en España el mayor recorte social de la historia de la democracia. Y hablar de una estrategia que lo fía todo al acuerdo con los sindicatos, pues de la misma manera tiene bastante poco sentido después de la huelga general que vivimos ayer. Un fracaso de los sindicatos, un fracaso del Gobierno, y esos dos fracasos al final lo acaban pagando el conjunto de los españoles.